Hello, good evening. How are you? How are you today? So I just only have two people today. Oh, or they are coming the other more. Okay. Hello, teacher. Hello. I was getting scared that I was just only seeing two people in the conference. And I was like, oh, two people only. That cannot be possible, right? So I got scared. You scared me today. So how are you? How was your day? It's been pretty hot. Just let's get started with that, right? It's been pretty hot. How are you? How was your day? Fine, thank you. And you? It was good. However, this was too hot for me, right? I've been drinking water like crazy, honestly. And that's not good because I feel like a chicharra, right? So that's not really good. So let's see, right? Let's get started then. We are gonna be studying the present continuous, and who can remember where did we stop yesterday? ¿Quién me recuerda dónde nos paramos ayer? Si son tan amables. Y vamos a ver las últimas tres formas del uso de ING. Muchas gracias, muy amable, Ricardo. By the way, an update, right? Por cierto, un update a los que me reportaron el inconveniente con lo que es los diplomas de las fechas, bueno, del año, ¿verdad? Del año, en este caso ya lo hice saber, lo hice llegar, ¿verdad? A lo que es administrativo y estoy esperando que me confirmen cuando ustedes pueden volver a solicitar el diploma ya con el año corregido. Perdón, teacher. En mi caso ya se solucionó el problema, ahora lo verifiqué y ya lo corrigieron. Gracias, muy amable, teacher. Bueno, ya sabe, qué bueno, me alegra entonces. No me comentaron nada, gracias. Pero que me alegra que se los hayan ya corregido, ¿verdad? Los demás, si tuvieron el mismo inconveniente, ¿verdad? Revisen y déjenme saber si ya está corregido para así, pues, yo dar las gracias también para que ellos vean que sí, ya estamos al tanto que se corrigió. Sí, teacher, en mi caso también ya se solucionó, gracias. Ok, bueno, entonces me alegra si está corregido, ¿verdad? Qué bien. Entonces estamos al 100% para que lo tengan tal cual con el año bien. So, let's see. Is there any other question or something else that I'm missing on before that we get started? ¿Hay alguna otra pregunta o algo que yo estoy olvidando antes de que comencemos? ¿No? ¿Estamos bien? All right, so let's see, right? Give me just one second, because I'm looking for something here. Estoy buscando algo that I need. Okay, and we are going to be studying the last four rules or the last three rules, right? That we have there. So it's something here and it's not a... Okay, no, I'm not gonna be able to find that. So let's see. This is what we are gonna be studying, the last three rules on the present continuous. In the light blue square, right, or in the light blue bubble that we have here, we have something really interesting. It says the verbs ending in IE. So this one is a combination of vowels, right? So with this combination of vowels, what is gonna happen is that you are gonna erase the IE, you are gonna substitute it for Y and add in the ING form. That is going to be. Then we have something that is called consonant vowel plus letter L. This one in reality doesn't, well, writing, it doesn't take too way much, but talking, yes. If you are one of the, it's taking care of writing something, when you are hearing someone, you gotta be paying special attention. Why? Because here is where we have the stress. Good evening, Juan, welcome. So here is where we have the stress. Whenever you have a stress in one of these words, either at the beginning or at the end, you are gonna be doubling the L. However, if there is not any stress, you are gonna leave it just with the one L and no more.
If you double the L, it is going to be a British pronunciation. If you do not double it, it's going to be an American pronunciation, right? Veamos estos dos al español. En el caso de los verbos terminados en el diptongo IE, ¿verdad? Si usted tiene este verbo terminado en un diptongo o un verbo terminado en este diptongo, lo que usted va a hacer es lo siguiente. Va a borrar la I y la E, la va a sustituir por la Y y posteriormente va a agregar ING. Si usted lo quiere ver de una forma más sencilla, ¿verdad? En lugar de todo el enredo, lo que puede hacer es recordar, bueno, tengo IE, entonces voy a borrar y voy a agregar YING. Y ahí pues, estamos bien. En este caso, como el verbo die, lie y tie. Right? Tenemos de nueva cuenta otra situación bastante interesante, que es la consonante más la vocal más la letra L. En el caso de esto, aquí va a depender mucho, ¿verdad? A la hora de hablarlo o a la hora de escribirlo, va a depender de lo que usted esté diciendo o cómo lo esté diciendo. Si usted es una de las personas, ¿verdad? Que nos vamos a dedicar, que en lo que otro está hablando, usted está escribiendo, ¿verdad? Como en las cortes, allí sí, tenemos que tener mucho cuidado. Porque si la palabra está con una mayor fuerza de voz, como lo es equal, travel, control, si va así con una mayor fuerza de voz, la L se va a doblar y se le va a agregar ING, solamente en el presente continuo. Pero si no lleva mayor fuerza de voz, y decimos solamente equal, travel, control, ¿verdad? Así, bien flat la pronunciación, no se dobla, solamente se le agrega ING. Entonces, al momento de escribir, no le va a dar ningún inconveniente, porque la escritura para ambos es aceptable. Sin embargo, como le comento, si usted va a ser alguien que va a estar escribiendo algo que otra persona está diciendo, like for example, un journalist o estas personas de la corte, ahí sí, nuestro oídito debe de estar bastante fino para saber a dónde está el estrés. Pero no va a tener mayor diferencia en el caso de ustedes por el momento, ¿verdad? Si usted le dobla la L, es una pronunciación británica. Y de igual manera es una escritura británica. Si usted no le dobla la L, va a ser una pronunciación americana y de igual manera va a ser una escritura americana. ¿Preguntas, dudas, comentarios con respecto a estas dos? Coach, yo tengo una pregunta. Diga, por favor, hágala. Entre la pronunciación británica y la americana, ¿habría alguna diferencia? ¿Se escucharía, o sea, algún tono de voz diferente? Bueno, en los británicos su tono de voz es bastante distinto a los americanos. Se van a dar cuenta que los tonos de voz son distintos en cada persona, ¿verdad? De diferentes nacionalidades. Acá lo que juega es el acento. Y no es lo mismo estar escuchando a un americano a ponerlo a la par con un australiano, a ponerlo a la par con un inglés. Entonces, los tres van a tener una entonación diferente, aunque la palabra es la misma. Por ejemplo, hay unos que dicen tomato y otros que dicen tomato, ¿verdad? Y ambas son correctas. Entonces, no me va a decir alguien, mire, teacher, pero si alguien me dice tomato, a mí me han dicho tomato. Sí, a nosotros nos enseñan tomato, ¿verdad? Porque es la inglesa, pero la americana, perdón, pero el tomato, en este caso los ingleses dicen tomato, tomato. Entonces, y usted dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Es el mismo tomate. Entonces, siempre, cuando usted ponga a un inglés, a un americano, juntitos, ellos pues van a diferir mucho en su pronunciación, incluso en muchas palabras, los ingleses se refieren a muchas cosas con diferentes palabras que los americanos lo hacen, ¿verdad? Con diferentes. Por ejemplo, nosotros los tenis, ¿verdad? Pues decimos tenis, que son los zapatos deportivos, los ingleses le llaman runners y nosotros pues los americanos le llaman sneakers. Entonces, es el mismo artículo con diferente nombre. Entonces, siempre le van a diferir. Pronunciación en los ingleses siempre va a diferir. Si usted me pregunta cuál es el más puro, es el inglés, ¿verdad? Es el inglés. Es el inglés de Inglaterra, ¿verdad?
Esa es la cuestión más pura que puede haber en lenguaje. El americano tiene muchas variantes. Ellos hacen muchas cosas con el lenguaje. Lo deforman, ¿verdad? Como nosotros lo deformamos, el nuestro, el español. Nosotros no hablamos español de España. Hablamos un español que ahora le llaman latino. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo que usted escucha a un español hablando a que escucha a un latino hablando, ¿verdad? Cuando dice ellos dicen vosotros, ¿verdad? Vosotros, ¿verdad? Vosotros. Y nosotros decimos ellos. Entonces, todo eso juega. Y siempre va a escuchar una pequeña diferencia entre ellos. Voy a intentar conseguirles un audio entre un diálogo que suene a la par, que sea un inglés, que sean ingleses y que sean americanos. Voy a intentar hacerlo para que ustedes puedan escuchar que sí hay una variación. Hay una variación en el lenguaje. Pero sí siempre la va a haber. No es lo mismo cuando puedan, ¿verdad? Escuchen un árabe hablando inglés, escuchen un coreano hablando inglés, un chino hablando inglés. Entonces se van a dar cuenta que todos tenemos nuestras cositas, ¿verdad? A diferentes personas de diferentes países al hablar. Sí. No sé si ahí pues le aclaro un poquito la duda con este pequeño comentario. Yes, coach, gracias. You're welcome. Bueno, para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Como comercial, esto va a ser un comercial. ¿Qué es lo que estamos estudiando nosotros? Sí, estamos estudiando inglés, pero ¿de dónde viene el inglés? El inglés viene de las lenguas germánicas, ¿verdad? Entonces viene del alemán. Los primeros que empezaron a llegar a los continentes fueron los vikingos, ¿verdad? Entonces, con los vikingos vino esta deformación del lenguaje, del alemán al inglés. Ellos empezaron a adaptarse, ¿verdad? Entonces, el inglés es una lengua germánica, ¿verdad? El español es una lengua romance, ¿verdad? Viene del latín, viene de Roma, ¿verdad? Entonces, en este caso, para que ustedes lo sepan, solamente como comercial, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, pregunta con respecto a estas dos reglas o algún otro comentario que alguien tenga. O continuamos. ¿Vamos bien? No. Ok, so si no hay más, veamos. Last syllable is stress. Here, once again, we got the stress, right? Or the intonation. So every time that you have a verb with the last syllable and it's gonna be a stress, you are gonna duplicate the at the end, right? The letter or the consonant and add ing form. If you don't wanna get, right, like, I'm sorry, if you don't wanna get like a kind of a stress, with the stress, just go ahead and take it as a, in this case, for now, right? Just for now, just take them as exceptions, right? Sorry, it's go under. Just take them as exceptions. En el caso de la última, ¿verdad? Tenemos de nueva cuenta la última sílaba estresada. Permítame un segundo. Ah, there we go. La última sílaba estresada. Si usted llegase a tener esto, no nos estresemos con el estrés, ¿verdad? Como dice acá. No nos estresemos con la mayor fuerza de voz. Por el momento, si ustedes gustan, pueden recordar estos tres solamente como una excepción. ¿A dónde yo voy a notar que tengo mayor fuerza de voz? Por ejemplo, si usted escucha begin, begin, se escucha un golpe, ¿verdad? Al final, nosotros escuchamos un pequeño golpe. Begin, forget, forget, forget. Si usted oye ese, es bien suavecito. Y luego tenemos el get, submit. Submit, submit, y tenemos una gran fuerza de voz al final. Entonces, todas esas fuerzas de voz, si usted lo escucha en un verbo y va a ser en presente continuo, tiene que, en este caso, doblar la última sílaba y agregar ing. Si por ahora usted, mire, teacher, a mí se me hace difícil recordarlo, está bien, yo los entiendo, se nos hace difícil y pues con la pronunciación también, ¿verdad? Entonces recordemos estos tres como una pequeña excepción por ahora, ¿verdad? En lo que ustedes continúan avanzando en su proceso.
¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, estamos bien. All right, so if we are good, this one is gonna be with the spelling rules. Aquí tenemos ya pues lo que son las spelling rules, and we are gonna continue with the session number 5, that is exactly what are you doing. So now that we know the rules, we can go ahead and get started to study new verbs, right? So I have here, give me just a second. I'm gonna stop sharing just for 1 minute. Voy a parar de compartir por 1 minuto nada más. Y vamos a ver acá. Permítanme. Okay. There we go. Ahorita les comparto nuevamente. I miss Zoom. Okay. So here we have for us to practice. Aquí tenemos para practicar. So this is what we are going to do. We are going to change the verbs that we have here into the ing form. I'm going to give you 5 minutes. Les voy a dar 5 minutos so you can scan them and you can think how it's going to be the form. If you want to write it down, you can write it down. You are free to do it, right? If it is not, wait until we can go ahead and complete it. You let me know when you are ready, but I'm going to give you 5 minutes. En este caso, ¿verdad? Tenemos acá estos verbos. Son 8 verbos. Por favor, mírenlos. Piensen cómo sería su forma ING. Si usted quiere escribirlos en papel y lápiz, puede hacerlo. Si no, pues nos esperamos a que terminemos las prácticas. Son 5 minutos. Si ustedes terminan antes, por favor, me lo hacen saber. And I'm going to ask you 2 minutes in the meantime. Y yo les voy a pedir 2 minutos en el medio tiempo. I'm gonna be back. Please work. Thank you. Thank you very much for being here. So I'm back. Thank you for allowing me those 2 minutes. Let me know if you're ready. Ustedes me dejan saber si están listos o todavía no. Yes, done? Sí, listos? All right, that's good. So that's really good. So let's see. In the very first one, right? What do we have or what are we going to do? En el primero, que tenemos camp. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes me indican. Add ing, right? Good job. Yes. So let's see about swim. Add ing. M-I-N-G. Okay, so. M-I-N-G. Thank you very much. Good job. What about travel? What am I gonna do? L-I-N-G. L-I-N-G. Thank you very much. So wait, what about walk? I-N-G. I-N-G. Thank you very much. I-N-G. Good job. What about have? Have.
Having. Having. What am I going to do? ¿Qué es lo que debo de hacer? You tell me. Change E. I-N-G. Okay. I'm going to change the E for I-N-G. Thank you very much. Good job. What about right? Right. Change E for E for I and G. Good job. Thank you. What about cut? Cook. Cooking. Cooking. Thank you very much. I and G. Thank you. What about chop? What am I going to do with chop? B-I-N-G. P-I-N-G, right? We are going to double the P and add the I-N-G form. Questions about these verbs, if you don't know the meaning of some of them, or any questions regarding to the exercise. ¿Tienen alguna pregunta concerniente con el ejercicio o concerniente con los verbos? Si quieren saber algún significado, ustedes me dicen. Teacher. Teacher, diga. Una pregunta. Diga. Con la primera, con camping. Uh-huh. Con camping. No aplica la regla de la consonante, vocal consonante ahí, que se dobla la consonante. No, en el caso de camp, no. Es solamente camping. ¿Por qué? En ese caso, ¿por qué? Sí, en el caso si nosotros nos fijamos, cuando nosotros vamos a duplicar, tendría que ser al principio. Si tenemos dos consonantes, van al principio, pero al final no. Solamente debe de ser al principio. Si ustedes se fijan en el caso de stop, también ahí nos podemos ir por un poco con el sonido. En el caso de stop, nosotros no escuchamos casi la T del stop, sino que solamente se escucha la S, la O y la P, ¿verdad? Ya no la escuchamos. Entonces, por sonido, podría decir, ahí solo hay una sílaba, hay una consonante. Entonces, esas dos consonantes me hacen una sílaba. En el caso de shop, shop, también, ese sonido de la SH es un solo sonido, ¿verdad? Y en el caso de camp, ahí ya no, porque camp me tiene la K, la A, la M y tiene la P al final. Entonces los sonidos son completos. Entonces es camp, camp. Entonces ahí están los sonidos completos. Tenemos todos los sonidos. No puedo yo decir, no, aquí hay un sonido que no se escucha. Si nos vamos por sonido, ¿verdad? Y si es en el caso solo por lo visual, podemos decir que al principio, cuando hay dos consonantes, sí se puede aplicar, pero al final no, ¿verdad? Porque en el caso de camp, como le digo, ahí están los dos sonidos bien claros. Y en el caso de shop, shop, la S y la H es un solo sonido. Entonces es una sola sílaba, es una sola consonante. Aunque sabemos que son dos, ¿verdad? Por lo visual. No sé si ahí yo le aclaro un poco la pregunta. Con la forma visual, sí, con lo del sonido, sí, no la entendí. Sí, ¿verdad? Con el caso, ya saben. Con el caso del sonido, ¿verdad? Lo van a ir viendo un poco más adelante. En este momento yo sé que es bastante difícil lo que es identificar por sonidos, ¿verdad? Por eso yo les apelo más que todo a lo visual que a lo sonido, porque el sonido lo van a ir viendo más adelante y van a ir identificando. Cuando ustedes lleguen creo que va a ser en un intermedio. Cuando ustedes ya vayan en un intermedio, van a ver lo que es las sílabas. Entonces, la división de sílabas es ahí donde ustedes se van a dar cuenta de todos los sonidos. Por ejemplo, lo que les comento, el sonido que es la S y la H, es un solo sonido, a pesar de que son dos consonantes, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, por el momento, les voy a apelar a lo visual para que ustedes vean que al principio, si hay dos consonantes, sí puede aplicar usted la regla. Si es al final, no se puede, ¿verdad? Por el momento, lo vamos a manejar de esa manera, si ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Por el momento. ¿Estaríamos bien hasta ahí? Ustedes me indican. Teacher. Diga. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué a travel se le... se dobla la o se le agrega la L? Yo tenía entendido que no. Sí, era lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? En la regla.
se puede doblar o se puede dejar sin doblar. Ahí va a depender de usted en el escrito. No. Ah, ok. No interfiere de ninguna forma. En el escrito, no. No le va a interferir de ninguna forma. No cambia significado, no cambia absolutamente nada. Cuando ya ustedes estén hablando, sí. Ahí sí. Por lo general, el que ustedes van a producir es este. Traveling. Traveling. Ese es el que vamos a producir. Por lo general, ¿verdad? Es el que vamos a estar produciendo. Si usted ya me dice travel, 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 ¿verdad? Y lo dice de esa manera con la mayor fuerza de voz en el TRA, ahí sí, se dobla. Pero acá ya sería más cuestión de que si era lo que les comentaba, si usted está escuchando a alguien hablar y usted necesita tomar nota de lo que está diciendo. Y es imperativo que tome nota tal cual. Entonces ahí sí nosotros vamos a necesitar afinar bien el oídito. Y si la persona lo dice con mayor fuerza de voz, pues ahí vamos con la doble L. Pero si no, al final usted en un escrito me lo puede poner con doble L o sin la doble L y va a ser lo mismo. Al final el significado es lo mismo a la escritura. No tiene ningún, por decirlo así, no le va a cambiar nada, ¿verdad? En la escritura. Es solamente a la hora del speaking. Ah, ok, perfecto. Thanks, teacher. You're welcome. You're welcome. So let's see. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Mi teacher. Diga. En writing, yo pensé que se le agregaba otra T, pero no es así. No, en el writing no. En ese sí no vamos a agregar una doble T en este caso, porque no hay manera para nosotros de poder doblarla. Si ustedes se fijan, nosotros al final, pues, este verbo nos termina así. ¿Verdad? El verbo termina en esto. Y a pesar de que alguien me podría decir, pero mire, teacher, es consonante, vocal, consonante. Ah, pero al final tenemos otra vocal, ¿verdad? Entonces hay cuatro. Tenemos dos vocales. Y la regla dice que es una sola vocal. Aparte de eso, ¿verdad? Siguiendo con las reglas, el verbo termina en E. Entonces, todo verbo terminado en E, pues le decimos adiós a la E y agregamos ING. Entonces, por esa razón, no podemos doblar la doble T. Thank you, teacher. You are welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, inquietud, pregunta? No, creo que todo bien. Estamos bien, un momento. Ok, si estamos bien, vamos a continuar con la última práctica en esta parte de lo que son los verbos. Tenemos acá pues un par de oraciones. Some of them are in negative, and some others are in this case just only in affirmative. Vamos a continuar practicando. Tenemos una de las oraciones en este siguiente ejercicio que están en negativo. Y las siguientes, pues, están en positivo o afirmativo, ¿verdad? Entonces, son 5, 6 sentences. I'm going to give you, once again, 5 minutes, or you let me know when you are ready. Les doy de nueva cuenta 5 minutos para que las puedan hacer. Si ustedes se fijan acá, lo que pide es de que utilicemos lo que está en paréntesis. Si usted tiene not, la oración, pues, va a ser negativa. Y vamos a ver si recordamos un poquito de lo que estuvimos viendo ayer también, que es la estructura. Así que 5 minutos, pueden verlas solamente. Si usted desea escribirlas, escríbalas. Si no, pues cuando ya pensemos hacer la práctica, practicamos juntos. And you let me know when you are ready. 5 minutos y ustedes me dejan saber cuando estén listos. Por favor. Vamos.
Perdón, teacher, ¿es hacerlas todas negativas o solo estructurarlas? No, solamente en este caso lo que van a hacer es que si tiene lo que es el not, ¿verdad? Si tiene not, eso significa que la oración debe de estar en negativa. Si no tiene ningún not, la oración debe ir a positivo, nada más. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Ustedes me indican si están listos o todavía no. Si necesitan un par de minutos más para que comencemos. All right. Ready or no yet? This is or todavía no? Yes. That's good. So let's get started then. Vamos a comenzar entonces. Let's see. Permítanme un segundo. Okay. So in this one, how is going to be? You tell me. It's cycling. Okay. Yes, it is cycling, but the whole sentence. How it will be? We have his dad and brother. How many people? Are. Okay. Are cycling. Cycling. What am I gonna do? ¿Qué voy a hacer? Quitar la E y agregar ing. Good job. So you are gonna tell me erase E and add ing. Say it. Yes. Say it. Dígamelo. Erase E and add ing. Erase E and add ing. Good job. Excellent. So here we have, right? Cycling. His dad and brother are cycling, right? Excellent. Thank you. And we are going to put a ball. What about the next one? Who can do it? We are traveling in Japan. In Japan, thank traveling. You. You can add as well. Oh, Jesus Christ! So you can add as well the one that is gonna be the contraction, right? Pueden agregar la contracción si ustedes así lo desean. Aren't. Yes. Weird también podría ser dependiendo de lo que usted, como usted lo quiera decir. Aquí es opcional. El cliente decide. So let's see. Here we have. What about the third one? I am? Somebody. Okay. What am I going to do? ¿Qué es lo que haría acá?
change E for ING. ING. Okay. ING, perdón. ING. No, not a problem. That's good. You're trying. What about the number four? ¿Qué hay de la número cuatro? She is not watching TV. Good job. Bien hecho. Once again, you can add the contraction if you want, right? What about this one? They are not swimming. Okay, instructions on how to do swimming in the ING form. Double M. Okay. ING. ING, good job. Thank you. That's really good, right? What about Sue? Sue is staying. Okay, what am I gonna do with the verb stay? ING. We are gonna add ING, right? Thank you very much for the instructions. So there we go, and here we have it. No, acá los tenemos, ¿verdad? Questions so far or any question regarding to the vocabulary in the sentences. Si tienen alguna pregunta acerca de las oraciones, del ejercicio o del vocabulario en el ejercicio. Ok. Vamos a ver. Preguntas, ¿no? ¿Estamos bien? Dicho, yo tengo una pregunta. Diga, dígala, dígame. Sobre el vocabulario en la 3, el verbo, ¿cómo se pronuncia? Sunbathing. ¿Y su significado, Ticho? Baño. Okay. Me estoy dando un baño de sol, ¿verdad? Prácticamente es el baño de sol, pronunciándose la persona. Gracias, teacher. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comments? ¿O estamos good hasta ahí? Mi teacher. Diga. Tenía entendido que cuando la oración es negativa, al verbo no se le hace nada. Ah, buena pregunta. Fíjense que sí. Hay un tiempo en el cual no se le hace nada. Pero sin embargo, en el presente continuo, lo que sucede acá es de que nosotros necesitamos el verbo así para saber que es un presente continuo. En este caso estaríamos teniendo como una excepción en el cual ustedes, cuando sea negativo, no le van a hacer nada, es en el presente simple y en este caso en el pasado simple, porque ustedes van a tener algo que se llaman auxiliares. Fíjense que el verbo be en este tiempo tal cual nosotros lo podríamos considerar como un auxiliar, porque solo nos está ayudando. En realidad el protagonista acá es el verbo de acción, que son todos estos que ustedes tienen acá. Entonces, en los otros tiempos, ustedes van a utilizar auxiliares, ¿verdad? Van a utilizar, por lo general, es be y do, que son los más conocidos como auxiliares, y también van a tener el verbo have, como tal, como auxiliar en los pretéritos. Entonces, para contestarle la pregunta a Briseida acá, en el tiempo presente continuo, aunque usted tenga oraciones negativas, su verbo no puede cambiar, porque en ese caso es el que nos está diciendo lo que está pasando. Y el verbo be solamente es como el auxiliar que le dice, esto es, mira, aquí está pasando esto. Entonces, como es esa la situación, acá el verbo no cambia, pero solamente en los continuos. En el caso de los otros, si yo ya tuviera otra situación, ¿verdad? Vamos a poner she. ¿Cuál? She is
She studied. Vamos a agarrar study. She studied English. Esto ya es otro tiempo. Esto ya es otro tiempo. Y aquí el verbo le va a cambiar. ¿Ustedes se acuerdan de las reglas para hacer los plurales? ¿Sí? Ok, ¿se acuerdan de la regla aquella que nos hablaba de la Y? Por ejemplo, en baby, ¿qué hacíamos? Agregar IE. ¿Pero qué hacíamos con la Y? La quitábamos. La quitábamos. Lo mismo va a pasar aquí, con el verbo study. Y va a ser she studies English. Y aquí ya tenemos presente simple. Entonces, ¿por qué les comentaba? Apréndanse la regla de lo que son los plurales, porque les va a servir para este tiempo. Cuando usted tenga, en este caso, este tiempo, va a tener usted en las negativas el auxiliar do con la forma tas. Es ahí, en este caso, que el verbo se va a quedar en su forma base. Porque aquí el auxiliar do ya nos está diciendo, hey, mira, esto es presente simple. Sin embargo, aquí, si yo, en este caso, quito esto o no lo pongo, yo no tengo manera de saber que esto es un presente continuo. Porque ellos dos como que son hermanitos, ¿verdad? Estas dos formas son como hermanitos. Si uno no está, yo no sé qué es. Y el otro, el solito, hace otra cosa, que es el tiempo verbi. Entonces los dos juntos me hacen presente continuo. Por esa razón yo no puedo dejar de poner el verbo en ing en el presente continuo. En este caso, no sé si ahí le ha creado la duda a Briseida y si alguien más tenía una duda. ¿Okay? Sí, gracias, teacher. You are welcome. Entonces, por eso les decía, ¿verdad? Apréndanselas. En este caso, sí, las que le voy a decir que se aprendan son las de los plurales. Porque la misma de los plurales es la misma para el presente simple del be. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario que tengan? Si hay alguno, or we continue. Ok. Doubts, comments? No, ¿estamos bien? Sí, ok. Can you believe it? It's almost 40 minutes of the class. ¿Pueden creerlo? Ya son 40 minutos de la clase. The time just fly, right? So let's see. We are going to continue practice in a couple of seconds. I'm interested in order that we can continue, right, with the session number 5. Definitely, we are going to keep on practice pressing continue. For tomorrow, I will appreciate it, the ones that are here. Get ready to have your microphones open or at least any place, right, that you can use the speaker of your computer because I'm interested that you can start talking. Estoy interesada en que puedan empezar a hablar. Vamos a hacer este ejercicio para mañana, solo como un adelanto, ¿verdad? Acá vamos a hacer parejas de nuevamente los breakout rooms. Les aviso pues hoy en la noche para que puedan tener la mayoría su micrófono y puedan practicar. Vamos a practicar la estructura del presente continuo, ¿verdad? De lo que ella lleva puesto con lo que es la ropa y los colores. Y vamos a practicar cómo se ve la persona. Si ustedes se recuerdan, estuvimos viendo cómo describir a la persona físicamente y también darle un poquito de personalidad, ¿verdad? Darle un adjetivo de personalidad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer mañana al principio, un poco al principio de la clase, para que ustedes puedan practicar y hablar un poco en presente continuo, y posteriormente vamos a tener otra práctica escrita también. Así que solamente para que ustedes lo tengan presente para mañana, como un pequeño comercial en medio de la clase, ¿verdad? So let's get started. The session number 5, it is what are you doing? Now you already know how to convert verbs into ing form, and that is going to be for our next practice. So we are going to be talking at the moment about time zones. What do you think? Would you like to move to live, for example, to Tokyo? ¿A ustedes les gustaría moverse a vivir a Tokyo?
why and why not? Coméntenme, cuéntenme. What do you think? Would you like to live in Tokyo? No? No, yes? Teacher. Why not? The weather? No. No. All right? No, why not? Teacher. No? No. No. Why? Because of the time? Or what? No. It's a city that you don't want to visit. ¿Es una ciudad que no le gustaría visitar? Or visit maybe. No, visitar, teacher. Tal vez. No. All right? So why not? Okay. Teacher. Es visitar. Maybe visit, right? Maybe visit. Tal vez visitar, right? Maybe visit. Okay. Maybe visit. Okay. No as well. Visitar. So, no. Visit it. Okay. Just visit it. Okay. Just visit it. All right. What time do you think it is in Tokyo? What time is it? What time do you think it is? ¿Qué horas creen que son? Ah, yeah. Again, any idea? Any idea? No? Teacher, van un día adelantado a nosotros, ¿cierto? Yes, they got 24 hours, right? So basically in there is Wednesday, right? It's Wednesday in the afternoon, if I'm not mistaken. Sería miércoles por la tarde para ellos, right? Yeah. What about the United Kingdom or England? What do you think about England or the United Kingdom? What time do you think it is? ¿Qué horas piensan? ¿Qué son allá? What do you think? Es como las 5 de la mañana. 5 a.m. 5 a.m., right? They got 7 hours. Yes. Ahead of us. Yes. Tienen 7 horas adelante de nosotros, right? So what do you think about the daylight saving? Daylight saving is whenever we change time, right? We go behind the clock or ahead the clock. ¿Qué piensan ustedes del daylight saving, verdad? Que es para guardar energía. Se mueve una hora antes del reloj o una hora después, verdad, reloj. What do you think about that? Have we ever had here in El Salvador something like that? ¿Alguna vez hemos tenido en El Salvador eso? Do you know? Yes. Yes, right? Who said yes? ¿Quién dijo sí? Nerio. Thank you. So when that happens, ¿cuándo pasó eso? Let us know. Díganos. There was a president, right, here in El Salvador that knew that change. In 19. Around the 90s, right? So there was a president, if I'm not mistaken, was Mr. Duarte, who changed the time, right? They did it once here in El Salvador. Ellos hicieron una vez acá en El Salvador, cambiaron el tiempo, right? So that one we are going to be talking about time zones, right? Basically, we don't have no changes here in Central America. In some of parts of the Central America, there are no changes. It's just only most likely present in the United States and the European continents, right? So let's see. Here I have a dialogue. It's the same dialogue that you have in the virtual platform. Who would like to participate? ¿A quién le gustaría participar? Thank you, Juan. And who would like to join to Juan? Me, teacher. Thank you, Lourdes. So was Lourdes who said or Beseida? ¿Quién me dijo me? ¿Alguien más me? Yo. Okay. Bueno, Briseida, vamos a tenerla en la segunda tanda. Le vamos a obtener un compañero. Ahorita lo vamos a hacer, en este caso, con Miss Nerio and Mr. Juan. So, Mr. Juan, you are going to be John, and Miss Nerio is going to be Debbie. The microphones are yours. Hello. Hi, Debbie. This is John. I am calling from Australia. Australia? At a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is there? It's 10
p.m. 2 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. Awake now. Thank you very much. Good participation. Applauses for you, right? So let's see. I got Briseida as well. Then I'm gonna go with the pronunciation and as well vocabulary. So Briseida, and who would like to join to Briseida? ¿A quién le gustaría unirse a Briseida? Me thank teacher. You, Ricardo. Oh, thank you, Ricardo. Raise the hand, and then I have someone else, right? But thank you. So then in the next coming participation, we are going to have you. So Ricardo, you're going to be John, and Briseida is going to be Debbie. Go ahead. Please take the microphones. Okay. Hello. Hi. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I had a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's 10 a.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I am awake now. Okay, thank you very much. Good participation. So I have here, Rene, would you like to participate? As you were telling me a couple of seconds ago. Yes. Yes, okay, thank you. Who would like to join Rene? ¿A quién le gustaría unirse a Rene? Me, teacher. Thank you, Noelia. So, Noelia, Debbie, and Renee, John. Go ahead. Hello. Hi, Noelia. This is Renee. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Thank you. Good job. Thank you for your participation. Applauses for you, right? Really appreciated that you were practicing. So let's see, here we have, right, Australia. Let's remember this one, Australia, Australia. Ese sería la pronunciación equivalente en inglés, right? Los Angeles, Los Angeles, Los Angeles. Suena bastante extraño, lo sé, porque es Los Ángeles, ¿verdad? Nosotros en el español. But in the case that it will be for Americans, it's Los Angeles. Los Angeles, right? So let's be careful with that. And besides that, Sydney, remember, this one's every time that you have at the end a question mark, right? Say it like with the doubt. Australia? Like that, right? Australia? Picture yourself doing as well the face, right? When someone is calling to you at 4 a.m. in the morning and you say, Australia, are you serious, right? And then it says that it's a conference, right? Remember? ¿Lo recuerdas, right? So let's do it the intonation, right? The intonation. A stress word. Here in the WH, you're going to have what time is it there? What time is it there? What time is there? So it's going to be a stress on it. So en el caso, ¿verdad? Pues solamente tenemos la pronunciación con Australia, que era lo que les comentaba. Cuando ustedes tengan al final, ¿verdad? De una palabra el question mark, figúrense ustedes mismos incluso haciendo el gesto, ¿verdad? Como si alguien les estuviera llamando a las 4 de la mañana y usted le dice,
Australia, así, ¿verdad? Incluso en el español, Australia, así, ¿verdad? Nosotros lo decimos así. Entonces, ¿recuerdas? Le dice alguien a uno, ¿verdad? Como el remember. Entonces, la misma entonación, misma entonación. Entonces, veamos la WH. En las WH, ustedes van a tener la mayor fuerza de voz en la WH. Entonces, va a decir, what time is it there? Entonces, what, ¿verdad? Y de allí, pues, tenemos PM, así como lo tenemos, solamente la palabra PM, la pronunciación de las letras abecedario PM en AM, AM, ¿verdad? Eso sería solamente lo que escuché, aparte de lo demás. Muy bien, todos los que participaron, agradezco mucho que participen. ¿Preguntas acerca de alguna pronunciación que a mí se me haya pasado o vocabulario que tengan del diálogo? Yo, teacher. Diga. La última de Debbie. Oh, el I'm awake. Ya estoy despierto, ¿verdad? Despierto. Hay una diferencia entre awake y get up, ¿verdad? Awake es cuando usted ya abre los ojos, pero probablemente usted sigue en la cama, ¿verdad? Como lo pasa con Debbie. Si usted ya abrió los ojos, usted está despierto. Pero get up, en este caso, ya definitivamente, pues cuando saltamos de la cama y vamos corriendo a la ducha, ¿verdad? Allá a ducharnos. Get up es ya levantarse, literalmente la opción ya de poner los piecitos en el piso, ¿verdad? Para levantarnos. Awake, despierto. Get up, levantarse. ¿Alguien más? Gracias, teacher. You are welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, duda o estamos bien hasta ahí? Todo bien, teacher. Todo bien. Muy bien. Fíjense que ya casi se nos acaba el tiempo, pues ya son las 9:59, un minuto para las 10, ¿verdad? No, en el caso de get up se escribe así. Get up. Get up, ¿verdad? Déjenme tomar este documento y va a ser de esta manera, el verbo get up. Get up. Así, ¿verdad? Es un verbo que se llama phrasal verb, ¿verdad? Van con esta parte del up. Y para hacerlo, pueden hacerlo en ing form. Sí se puede hacer en ing form. She is getting up. Y va a utilizar right. Right now, por ejemplo. Let me double check this spelling. Maybe help me. Okay, there we go. So, aquí, ¿verdad? Podemos tener esta oración. Se puede hacer este verbo, levantarse, al ing form, donde se ponen después de los phrasal verbs, en el caso de los phrasal verbs como estos, el que se hace en forma ing es el verbo, ¿verdad? Lo demás no. Lo demás es solamente una preposición. Entonces, sería get or getting up, porque los que tenían la duda, ¿verdad? En este caso, antes de que nos retiremos, y ya es hora, ¿hay alguna otra duda o pregunta antes, pues, de que vayamos a pasar a descansar? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. So, please remember that... try to have your microphones open, and I'm gonna send this document. And if you can, please try to answer these sentences, right? Si ustedes pueden, intenten hacer este ejercicio. Son 4 oraciones. No estaría nada de eso, ¿verdad? Pero si pueden, es solamente por práctica. Se los estaría mandando hoy por la noche y lo vamos a hacer mañana y vamos a tener that speaking part. So, thank you very much for being here. Have a wonderful night. Rest and relax, right? Gracias por estar aquí. Pasen buenas noches y relájense, descansen. Bye bye. Up to tomorrow. Hasta mañana. Bye bye. You're welcome. Bye bye.